L'objectiu d'aquest assaig general, la premissa que vam rebre, era que parléssim de la falta d'efecte als objectes. Era una mica reflexionar sobre com en l'actualitat l'ús que fem dels objectes moltes vegades és un ús no superficial, però sí que és molt ràpid, una mica com el fast food, no? O sigui, que la nostra relació amb els objectes cada cop és menys empàtica, no? Podríem dir. És una festa, un esdeveniment, que té lloc a Hangar, on hem convidat una sèrie de creadors dins de l'òrbita del FAT, o sigui, hi ha gent de moda, gent d'arquitectura, gent de disseny gràfic, industrial, per, entre tots, construir una espècie com de festa perfecta. Para nosotros lo interesante era ver cómo los comisarios transformaron un encargo que les hacía una institución como el FAT, de básicamente una exposición con un tema que era el afecto o el no afecto hacia los objetos, en algo más performativo, es decir, en algo en que las agencias de los objetos estuvieran más presentes y cómo la materialidad, por ejemplo, de los objetos que se presentaban podían activar o potenciar ciertas condiciones o ciertas relaciones espaciales o entre la gente que asistía a esta exposición fiesta. Entender, por una parte, los sistemas de consumo y de cómo adquirimos o nos relacionamos con los objetos, si existen unas vías, aparte de las vías capitalistas, y también entender el nuevo consumo de objetos a través de un coleccionismo muy diferente, que quizás puede ser más digital o tiene otros formatos, como entendemos el del siglo XIX, como una continuación del discurso neomaterialista, creo que también estamos tratando estos temas, y sobre todo también el desecho, si el desecho realmente es materia que puede volver a seguir viviendo, si existe un sentido en la economía circular, si es una posibilidad el desecho en vez de desecho, si sigue siendo materia. Cualquier evento de este tipo en el que se combine, es una fiesta, pero hay una cierta reflexión, pues vale para esto, ¿no? Para plantearnos cosas, para tocar y para sacar conclusiones. ¿Cuál es la imprenta que dejamos nosotros con los objetos que usamos, ¿no? Y cómo tratamos a los objetos? Que puede parecer una tontería, pero al no tener, en principio no tienen alma, ¿no? Y da igual, es una nevera, pues adeo, es una camiseta, ya no me interesa, se va. Nosotros intentamos plantear al revés. Vamos a intentar ver el alma de los objetos. Amb el tema aquest de rebre dels objectes i aquesta relació que tenim amb els objectes, també amb el tema del reciclatge, que era bastant important, i jo, com estic dintre molt de les instal·lacions interactives, tot el rebuig de material que fem és una animalada, les instal·lacions. Llavors tot va com concluir allà com un punt bastant bèstia, que era aquest, que era com construir un refugi enmig de la ciutat, on jo m'inventava que en un futur no massa llunyà la gent feia servir tot aquest rebuig electrònic que produïm per construir el seu propi refugi. Como la idea de la fiesta era como trabajar con residuos, quise darle la vuelta un poquito y trabajar sin producir ningún residuo. Entonces todos los patrones de las prendas están hechos a partir de cuadrados, sobre todo, que no desperdicia nada de tejido, está utilizado hasta el último centímetro, y mediante pliegues y frunces pues hacen la forma. Doncs una mica amb aquesta idea dels objectes amb el que estan treballant, els he donat algunes instruccions per treballar el moviment a partir d'entendre d'alguna manera com encarnar objectes, no? Que dona una fisicalitat molt absurda, molt abstracta, però com poder traslladar aquesta idea dels objectes al moviment. Era com convertir aquest espai o aquest temps, no?, que dura l'assaig general, en un temps com per justament fer com aquest canvi de punt de vista, no?, sobre els objectes, no? I la idea que ells ens van proposar, que era que sobretot els materials que utilitzéssim o la idea que portéssim a fi no generés més residus, sinó aquest canvi de punt de vista, canvi d'escala, canvi de valor d'un objecte, no? Crec que totes les peces giren entorn a aquesta idea, no? D'un objecte com tret de context i posat aquí, no? I que agafa una altra idea. A nosotros nos encargaron pensar cómo llamar la atención a la gente de la calle para indicar que este era el lugar donde se pasaría todo,
y quisimos traer aquí piezas de recogidas durante la noche de los trastos y contextualizándolas en otro lugar para generar un valor en las piezas. Nos gustaba mucho la idea de una barra transparente en la que tú podías ver todo el proceso que estaba en el que estaba envuelto, ya que iba todo relacionado con el residuo, con el consumo, con todo esto, haciéndola transparente evidenciamos todas estas cosas. Podem demanar a una sèrie d'artistes que ens agradin temes que ja no, que hagin descartat, vull dir, no reciclar temes que ja han publicat, sinó els que no. I clar, com a nosaltres som músics i altra gent que coneixem també, sabem que tothom té el disc dur ple d'arxius que ha dit m'encanta, però al final no m'encaixa perquè he decidit que el disc aniria per aquí i això va per allà. I era una manera de que nosaltres poguéssim agafar aquestes peces i fer que la gent pugui gaudir-ne o ballar, o depèn com vagi l'esdeveniment. Sobre el contenido de nuestra obra, quise enfatizar a nivel de imagen como si fuera un lifestyle que se traduce en digital vanitas, que era lo que quería trabajar en el proyecto. Y simulamos un estudio fotográfico en el que había un compendio de objetos que se estaban revelando, que es un poco el leitmotiv de esta acción, que es la revalida de los objetos. Aparece una mano arriba que va ordenando esos objetos, pero es que los mismos objetos a nivel de composición se revelan, nos han ido indicando cómo tenemos que construir esta composición, y es que realmente el proceso creativo ha sido así, no había un boceto previo, sino una idea. Digamos que los mismos objetos nos han ido indicando en cuanto a volumen, proporciones y lectura, cómo presentarse para la imagen final. Aquesta tensió entre el que és subjecte i el que és objecte potser és una cosa que ens inquieta bastant als humans, no? Que de sobte hi hagi elements, fins i tot producte dels homes, que adquireixen vida i personalitat pròpia i fins i tot autonomia, no? Això aniria des del Golem, que és un mite jueu, no? Que és l'home d'argila, fins Frankenstein, fins Blade Runner, no? Fins a la Cyborg. I això és el que nosaltres volíem treballar també, o sigui, potser ara estem planant el món d'objectes i potser arribarà un moment que aquests objectes ens demanaran comptes, no?